Celulares, dinero, documentos de identificación, carteras, mochilas, joyas, documentos bancarios, artículos electrónicos portátiles y bicicletas. Estos son los objetos más robados en las calles de Chile y por ello Carabineros lanzó la campaña Navidad Segura, que tiene como objetivo potenciar sus servicios en sectores céntricos de la ciudad. Principalmente para obtener la inquietud de ellos respecto a la seguridad del entorno y también entregando algunas recomendaciones a gente que transita por el sector céntrico a través de unos volantes, específicamente recomendaciones, qué es lo que tienen que hacer ante un delito, no portar elementos costosos, y estamos en eso en estos momentos. Estos servicios especiales contemplan el reforzamiento de aquellos sectores que van aumentando su flujo peatonal y vehicular, como asimismo de los lugares que, de acuerdo a la tasa de denuncias, se presentan como más vulnerables. Nosotros como Cámara de Comercio es muy importante que esté aquí el General Nat, porque él mismo está haciendo las directrices de preparación, porque no hay que olvidar que viene un periodo muy potente para Carabineros y tiene que conjugar una serie de actos como es el asunto de la Pascua y Navidad, y quieren mantener el orden. Nosotros, es bueno eso para que las personas puedan venir a comprar con tranquilidad. Carabineros desplegará sus servicios en lugares estratégicos, según informó el subcomisario de la Brigada Motorizada. Los servicios que implementamos nosotros como subcomisaría son más que nada de focalización y de impacto, tratar de incrementar la presencia policial en horarios donde hay más aumento de gente, y no desplazarnos tanto como por cuadrantes, sino que como grupo de subcomisaría, como grupo de motoristas, fiscalizando, controlando a la mayor cantidad de gente y de eso también brindando una sensación de seguridad a las personas. Estos servicios especiales contemplan el reforzamiento de los equipos de carabineros que serán desplegados por las principales calles céntricas de Iquique. El servicio focalizado se está realizando con 16 motoristas, todos trabajando en conjunto en los mismos lugares. Es decir, incrementamos 16 funcionarios de uniforme con sus motos en los sectores donde hay más acumulación de gente, y se mantienen por un periodo de aproximadamente una hora fiscalizando y posteriormente se trasladan a otros sectores. Finalmente, el teniente agregó que la comunidad también puede colaborar con la función policial adoptando medidas de autocuidado que contribuyan a prevenir los delitos, como asegurar su cartera si es posible cruzada y a la vista, y en caso de un suceso, llamar a Carabineros al fono de emergencia 133.